chicas y bienvenidas a este nuevo Viernes Casual. Hoy voy a compartirles todos esos productos que me gustaron, que utilicé por toda esta semana y que en realidad fueron un remanente de los productos que utilicé en mi viaje que hice el fin de semana pasado para el Día del Presidente, el fin de semana del Presidente. Y bueno, definitivamente cuando llegué no tenía muchas ganas de crear una canasta semanal de maquillaje, así que decidí utilizar los productos que tenía en mi cosmetiquera en ese momento. Así que hoy no solamente van a ver lo que usé por esta semana, sino lo que funcionó para mí en el calor y en unas mini vacaciones que tuve. No son muchos los productos, pero si están interesadas en conocer cuáles son, sigan mirando este video. Primero que quiero mencionar antes de comenzar con este video es que en la cajita de información les voy a dejar mi semana en videos. El lunes les hice una primera impresión acerca de un corrector de Maybelline que muchas personas dicen que es la octava maravilla y que mi experiencia fue diferente. Así que si ustedes quieren ver cómo funcionó ese corrector para mí, se los dejo en la cajita de información. También les voy a dejar un nuevo proyecto que es terminar 5 para el 5 de mayo. Ese fue uno de esos mini proyectos que tengo para terminar mi maquillaje, que tengo por lo menos una lista larga de productos que me quiero terminar este año, entonces he ido incorporándolo en diferentes desafíos. También esta semana les compartí mi update o no sé, como mi progreso número 3 de los productos que me quiero terminar, que de hecho ese proyecto se va a terminar para el 21 de marzo. Y también les compartí mi bolsita Ipsy, así que todo lo que me vino en mis dos bolsitas Ipsy los compartí el día de ayer. Así que si están interesadas en ver esos videos, todos los links se los dejo en la cajita de información. Varias me preguntan, o hay personas que de pronto no se meten todos los días a YouTube. Entonces, si no lo has hecho esta semana, te dejo una lista de videos que quizás estés interesada en ver. Para mí esta semana fue como una brisa rápida porque siento que voló. Como el lunes no trabajamos y tuvimos como quien dice, de vuelta para casa después de nuestro viaje, tuvimos partidos ese mismo día, fue como que en realidad esta semana voló. No me preguntes dónde se fue, siento que todavía no puedo creer, estoy grabando esto el mismo viernes, no puedo creer que hoy ya sea viernes, mis hijos salen temprano, empieza el fin de semana, tenemos partido a la noche. Es decir, siento que realmente voló esta semana, pero bueno, me he tratado de poner al día con los comentarios, he tratado de estar grabando, editando y tratando de sacar muchas cosas. Les había grabado un video de los correctores que lamentablemente lo perdí en mi computadora junto con otros dos videos. Así que esta semana que viene, como un pequeño adelanto, voy a grabar de nuevo ese video del corrector y voy a grabar todos los videos que me han pedido acerca del cuidado de mi cabello, de cómo me hago los rulos estos cerrados, de cómo me hago los rulos un poquito más abierto y todo acerca de mi pelo. Lo voy a grabar esta semana que viene y lo voy a ir bajando poco a poco. Sé que muchas me han pedido esos videos y no es que me haya olvidado, simplemente es que me gusta hacer pequeños clips donde yo les muestro, por ejemplo, si me hago un moño, cómo me hago el moño, si me hago, o sea, me gusta dar detalles, es decir, no solamente sentarme y contarte lo que hago, sino que tenga como una ayuda visual, y todos esos pequeños clips toman tiempo. Entonces por ese motivo estoy un poquito desilusionada con el de los correctores, pero de todas maneras lo voy a volver a grabar. El problema fue que tenía muchas cosas grabadas en mi computadora y cuando bajé todos los programas, o más bien todos los clips que tenía en la tarjeta, aparentemente se terminó el lugar y no sé por qué motivo la computadora no me avisó. Entonces yo borré todo lo que había en la memoria y cuando fui a editar ese video me aparecen todo con un signo de interrogación, como que el clip está perdido. Así que perdí varias cosas, me tiene un poquito desilusionada, pero de todas maneras quería hacerles saber que esta semana que viene voy a volver a grabar todos esos videos que son los más pedidos, el de correctores, cómo cubrir las ojeras y demás, los que recomiendo, cómo cubrir las ojeras más oscuras. Todo eso va a venir la próxima semana, como todos los, por lo menos voy a grabar la próxima semana, como también todo acerca de mi cabello. Lo estoy organizando en papel, que ustedes saben que a mí me gusta organizarlo en papel, y luego lo voy a compartir en varios videos que voy a estar haciendo. Así que ahora sí, el fin de semana, para aquellas de ustedes que están interesadas, que me preguntaron sobre él, la pasamos súper bien. Ninguno de los dos equipos de mis hijos mayores ganaron primer puesto, pero sí llegaron a jugar a como un partido antes de las finales. La pasaron muy bien, como que los unió. El sábado de la noche hubo un pizza party, o una fiesta de pizza, en el hotel donde nos estábamos quedando. Entonces todos los muchachos se reunieron en la piscina, jugaron,
no sé, se nos iban a cruzaban la calle y iban a comprarse algo para comer, aunque estaban con una dieta de comida que no podían comer mucha cantidad de carne. Sin embargo, fue súper lindo porque como que se reunieron. Tuvimos una pasadita por Las Vegas, fuimos a un restaurante argentino el domingo a comer, así que bueno, fue como una experiencia. Tratamos de hacer muchas cosas en el sábado, domingo y lunes, que fue donde estuvimos fuera de casa. Así que la pasamos súper bien, estaban los 80 y pico de grados, me quemé la cara terriblemente, la nariz, porque no me dejaron entrar al hotel y no encontraba el protector solar en mis valijas. Es decir, mi camioneta es una van y se hunde la valija hacia abajo, entonces no es como que puedes ir abriendo bolso, tenés que sacar todo. Y por más que lo busqué, era como que misión imposible entre sacar sillas, sacar frazadas para los niños para el piso, las pelotas, la heladera, el agua, lo que era como que demasiado, así que me lastimé un poquito la piel, estoy tratando de cubrirla lo mejor que puedo y me la estoy reparando con aceites que ya les mencioné, son increíbles. Ahora sí, después de mi pequeño update, voy a comenzar a mostrarles esos productos que me gustaron mucho y que utilicé mientras estuve de viaje y también seguí utilizando mientras estuve aquí en casa cuando llegué de vuelta. Una de las cosas que realmente me gustó y que disfruté muchísimo, y de hecho la vengo disfrutando desde hace algún tiempo, es mi paleta de IT Cosmetics y es la Naturally Pretty. Estas son sombras completamente mate y antes de comenzar mi desafío de terminarme esta paleta para antes de año, de fin de año, les dejo ese video en la cajita de información si no lo han visto. No la usaba casi, pero desde que la empecé a utilizar, definitivamente me enamoré de la consistencia de estas textura, consistencia, aplicación, cremosidad, es decir, todo está en esta paleta. Como pueden ver, toqué fondo en el primer color, ahora estoy trabajando en este otro de aquí abajo. Voy a intentar ir como concentrarme en un color cada mes, pero sin embargo estoy utilizando mucho, o por lo menos utilicé mucho esta semana, el color Violet, el color Iconic, Mocha, Java, Midnight, que es lo que tengo en la línea inferior de las pestañas. Es decir, me estoy concentrando en los colores más oscuros para ir haciendo progreso, porque siento que no es tan fácil como hacer progreso en uno de esos colores claritos, porque obviamente lo aplico en todo el párpado para que sea más fácil difuminar las sombras por encima. Sin embargo, los colores oscuros pienso que si no los empiezo a utilizar desde ahora, va a ser más difícil terminarlos para antes de fin de año. Otra de las cosas que me encantó este fin de semana y que siempre viaja conmigo, siempre, 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 no es el mejor packaging para viajar. Sin embargo, cuando me llevo una base de maquillaje de viaje, esta es la que me llevo. Esta es mi MAC Pro Longwear, es en el color NC35. Muchas personas me preguntan el color, es mi color perfecto. Lo que me gusta de esta base de maquillaje es que la pongo a la mañana, la dejo que se asiente por unos segundos y no se corre hasta que vuelvo a la noche. Así me tire en la piscina, me moje la cara, transpire, sea un clima súper húmedo, esto se pega como un pegamento en la piel y no se me corre en todo el día. Entonces, si voy a estar en la cancha y decido utilizar una base de maquillaje porque de pronto me quiero ocultar mis imperfecciones o lo que sea, por el motivo que sea, yo sé que aunque transpire, cuando pase lo que pase, esté al sol todo el día, sé que esta base no se corre a ningún lado, así que para mí es algo básico que siempre viajo con ella y obviamente aproveché y la utilicé toda esta semana. Es mi base favorita de todos los tiempos. Otra de las cosas que también utilicé, y si ustedes me han preguntado qué corrector comprar, este es el que siempre les digo, este es el MAC Pro Longwear, es en el mismo color NC35, apenas se ven como un poquitito más claro, ¿no? Me imagino que por ser corrector los colores quizás no son idénticos al de las bases de maquillaje, pero si ustedes me han preguntado últimamente cómo corregir sus ojeras, esto es lo que les he recomendado. Esto tiene la misma consistencia en cuanto a aplicarse y no moverse en todo el día que la base de maquillaje. Si por ejemplo vas a estar en la calle todo el día y vas a estar, no sé, transpirando, tenés alergia o lo que sea y necesitas algo que no se mueva para nada, esta combinación por lo menos para mí es perfecta y por ese motivo siempre viajo con ella. Cuando estoy de vacaciones o cuando me tomo unos días, definitivamente no me quiero estar chequeando en el espejo cómo se ve mi base de maquillaje. Tengo ojeras, me veo cansada. Entonces esta combinación para mí funciona muy bien. Yo sé que quizás MAC no es lo más económico, pero tampoco es lo más caro como Estée Lauder o otras compañías que son realmente bastante más caras que esta. Es decir, siento que el precio está ahí como en el medio entre los precios más altos que podemos encontrar. Sin embargo, para mí esta combinación es algo caído del cielo. Voy a mencionar dos delineadores que utilicé mucho esta semana. El primero es este de L'Oréal, que es el que tengo en la línea inferior de las pestañas y por encima el color navy de la paleta Naturally Pretty, que es este azul de aquí.
Este color me encanta, no se corre para nada, no necesita que le apliques ningún tipo, me olvidé de mencionar el color, es el color prune. No necesita que le agregues nada de polvo por encima, esto te dura todo el día, no se corre y por ese motivo me lo llevé. Si estás buscando algún tipo de delineador de supermercado que no se corran todo el día, te recomiendo que pruebes la línea Silk Sim. Sé que para muchas personas les funciona también como a mí y hay otras que quizás no les ha funcionado, pero creo que por el precio vale la pena probar. Otra de las cosas que creo que vale la pena probar es otro delineador, pero este es de la marca Rimmel y es un poquitito más económico. Este es en el color 001 Black y ahí está, hasta medio torcido el swatch, pero como pueden ver, este me vino en una bolsita de influencer y una vez más, de todos los delineadores que tengo, cuando quiero viajar y necesito uno negro para la línea del agua o cuando necesito algo de color para la línea inferior, siempre, siempre me gusta viajar con estos dos porque para mí, en lo particular, no se mueven en todo el día. Máscara de pestañas es un tema que realmente es complicado cuando voy a viajar porque, no sé, hay muchas personas que les gusta tener pestañas súper dramáticas y demás. A mí lo que me gusta es llevarme pestañas postizas para cuando quiero pestañas dramáticas. Ahora, si voy a ir a la cancha o voy a estar en el parque o voy a ir a un parque temático o lo que sea que vaya a hacer, necesito utilizar algo que de pronto me defina las pestañas, se vean como que están ahí y no desaparecidas, pero a la misma vez no se corran todo el día. Para eso tengo la Clam Crusher. Yo les mencioné anteriormente que no era mi máscara de pestañas favorita, pero se convirtió en mi favorita. De hecho, creo que está en sus últimas patadas. Ya no le puedo sacar nada de los costados. Sin embargo, tiene un poco de pigmento y no se corre. A veces lo que me pasa cuando la máscara de pestañas se ponen viejas, se empiezan a caer en pedacitos. Con esto no se me corre para nada, no se cae en pedacitos. Me define las pestañas. Cada una de las pestañas, toma cada una de esas pestañas, las define y les da color. Así que si no han probado esta Clam Crusher y les gustaría tener esa máscara de pestaña básica para cuando no te quieres mirar al espejo, que no se corre, que no se mueva y que te defina las pestañas, si tenés pestañas largas, esto es todo lo que necesitas. Sin embargo, si lo que querés es mucho volumen y que se vean como un poco pegadas en la raíz, esto no va a funcionar para vos. Sin embargo, siempre, siempre, siempre viajo con ella. No podía dejar de mencionar el producto de cejas que me ha encantado, que es lo que tengo mis cejas en este momento y es lo que tengo en mis cejas desde que descubrí que esto funciona. Es el Super BB 5-in-1 de Bare Minerals. Tengo que definitivamente averiguar el color porque el color había venido en el papelito que vino de Ipsy y les voy a mostrar un swatch. Está cambiando mucho la luz porque se viene una tormenta, así que lo siento si se ve diferente. Pero como pueden ver, es un color realmente muy clarito, pero cuando lo aplicas en tus cejas, primeramente no tenés que aplicar toda esa cantidad. Apenitas tocas un poquitito los pelitos de las cejas, inmediatamente tomas esa pigmentación, le pasas un cepillito por encima y automáticamente te quedan hechas tus cejas. Es como les decía anteriormente, quizás no se ven como que están pintadas, pero se ven definidas. Entonces parece que te las depilaste y que tienen una forma perfecta. Por lo menos para mí, quizás no es esa forma perfecta que están las dos al mismo nivel, a la misma altura, con el mismo grosor, pero sí me da esa perfección que de pronto busco y esto me toma 30 segundos ponérmelo en las cejas, así que definitivamente, si no lo han probado, voy a averiguar el color, voy a intentar dejárselo en la cajita de información. Mi pelo, como pueden ver, es bastante oscuro, pero mis cejas no son tan oscuras, entonces siento que se complementa muy bien y que no hace que mi maquillaje se vea como que estoy tan enojada por usar un producto de cejas bastante oscuro. Y por último tengo el Clear Brow Gel, así es como se ve. Este es de Anastasia, es una varita simplemente y como siempre me lo aplico en todos lados. Tiene como un olor diferente, raro, pero no me molesta para nada, obviamente no lo huelo en mis cejas. Y me encanta aplicar este por encima, pasarme el cepillito, darle la forma que quiero y luego con esta las peino hacia arriba al comienzo y hacia atrás el resto de las cejas y se mantienen en lugar todo el día. Cuando estuve el fin de semana en la cancha, lo que hacía era ponerme un poquito de máscara de pestañas, hacerme las cejas con estos dos productos y si me sentía un poco aventurera de pronto utilizar alguno de estos dos delineadores en la línea de adentro del agua, de abajo y de arriba, base de maquillaje, corrector y eso era más que suficiente, estaba lista. Y estos productos lo que sí les puedo garantizar es que son de larga duración, es decir, que no se van a correr a las 2 horas, que no vas a necesitar estar chequeándote en el espejo constantemente porque sí, por lo menos para mí funcionan y son esas cosas que siempre quiero tener en mi colección. Se viene una tormenta de nieve, así que estoy súper atacada del pecho, la garganta.
Espero que no lo hayan podido notar en el video, pero definitivamente creo que hablé demasiado y ya como que mi garganta no aguanta. Se viene muchísimo frío y se viene nieve. Como ahora estuvimos días tan lindos, estos cambios de clima me atacan un poco el pecho, la garganta, las alergias, le atacan el asma a mi hijo. Es como que es una época de revoluciones. Así que bueno, les mando un beso muy grande. Gracias por acompañarme una vez más. Gracias por ver el video hasta el final. Sé que quizás fue un poco largo, pero espero que me hayan podido acompañar, porque todas estas cosas creo que valen la pena compartir y son las cosas que les recomiendo 100% comprar a todas ustedes. Sé que a todas no nos van a funcionar, pero creo que valen la pena probarla. Por lo menos en mi experiencia funciona muy bien. Así que si sos nueva a mi canal, te doy la bienvenida. No te olvides de dejarme un comentario para darte la bienvenida oficial. También de suscribirte al canal si es el primer video que ves, para no perderte futuros videos. Y bueno, les mando un beso muy grande. Dios las bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!